¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Vivir Mejor, su telerrevista de la Universidad de Costa Rica, en donde semana a semana queremos llevarle temas que sean del agrado y sean del interés de ustedes allá en sus hogares y de sus seres queridos. Les saluda Saúl Aguilar y vamos a estar en estos 30 minutos compartiendo un tema que es pues sumamente interesante y que periódicamente es importante estarlo revisando, y es que nuestra invitada nos va a conversar de la labor que realizan hoy en día los profesionales en enfermería. Para todos es más que conocido que pues, la labor que estos profesionales realizan dentro del sistema de salud es sumamente valioso, pero queremos saber un poco más. Y es para esto que nos acompaña la doctora Ana María Chávez. Ella es enfermera y actualmente se desempeña como fiscal asistente del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes alguna información referente a enfermería. Claro. Yo quisiera, pues, recalcar las palabras que dije al principio. Es que, pues, la labor de la enfermera yo creo que no se discute. Es sumamente valioso, es necesario y un sistema de salud no podría pues, desempeñarse de la misma manera. Pero sí nos gustaría comenzar el programa definiendo cuáles son las funciones principales que en la actualidad un enfermero o una enfermera desempeña dentro de un sistema de estos. Bueno, dentro de las más tradicionales es la que ustedes han estado acostumbrados a través del tiempo, que es la atención al cuidado en los centros hospitalarios, en clínicas y en otros ámbitos de la salud, pero he enfocado esto a la persona que tiene alguna situación en particular que afecta a su salud. Igual estas áreas se han ido ampliando y enfermería siempre ha trabajado con la persona sana también en estos dos ámbitos, la persona enferma y la persona sana, y en otros ámbitos no tradicionales. Tenemos ahora la situación de que enfermería se ha ido, ha ido aumentando la incorporación profesional, pero los ámbitos de trabajo no han ido creciendo al mismo ritmo que las incorporaciones y la formación. Entonces tenemos alto desempleo en este momento y se han ido desarrollando otros ámbitos donde las enfermeras y los enfermeros han ido desarrollando competencias en el ámbito privado, en el ambiente laboral, donde se inserta a la persona sana en sus espacios laborales y de trabajo, en otros ámbitos no tradicionales como los seguros, como las algunas áreas de proveedurías, de centros recomendativos de utilización de equipamiento que se usa en salud. También se han ido insertando poco a poco los profesionales en enfermería en esas nuevas áreas, en esos nuevos escenarios de atención. Ana María, si nos vamos un poquito al enfoque, como usted dijo al principio, más tradicional, ubiquemos un enfermero o una enfermera dentro de un hospital, ¿cuáles son las labores que actualmente ellos más desempeñan? Se lo pregunto porque en nuestros hogares puede que nos estén viendo muchos muchachos o muchachas que tal vez les interesaría formar parte, ¿verdad? O estarían pensando en estudiar esta profesión. Entonces, tal vez si nos contextualiza en ese aspecto. Claro, como le mencioné al inicio, este es el ámbito más tradicional. Se enfoca específicamente en la atención del cuidado, en la gerencia del cuidado, de enfermería y el del ámbito de la salud en los diferentes escenarios, sea un servicio de salud de un hospital o un servicio de salud de una clínica, donde el profesional de enfermería permanece 24 horas al lado del usuario, que brinda la atención de la salud, que está pendiente de que se le administren sus tratamientos, que está pendiente de gestionar sus otras necesidades en relación a servicios de apoyo, de medicamentos, de exámenes,
Y esa es una de las más tradicionales tareas que ha desarrollado a través del tiempo el profesional de enfermería, encargarse de la gestión del cuidado. Incluso el monitorizar, ¿verdad?, cómo va evolucionando el paciente, que eso es fundamental en un hospital, por ejemplo. Por supuesto, porque hay personal de salud que no está todo el tiempo en el hospital. La enfermería está 24 horas en el centro de atención. Entonces, está a cargo de esa verificación de las necesidades del usuario para poder tramitar, junto con otras disciplinas, los requerimientos en salud que requieren. Sí. ¿Y cuál es la intervención o cuál es la interrelación que tiene con otros profesionales? Pues en realidad es muy estrecha, es un proceso multidisciplinario, porque si bien es cierto, enfermería se encarga y está 24 horas al lado del usuario, requiere de servicios de apoyo para la atención integral, para la consecución de que pues puedan solventarse las necesidades del usuario. Entonces sí, se requiere la participación con otros servicios como a farmacia, como exámenes, como la parte médica, para poder intervenir en el momento oportuno que esa persona tenga una necesidad de salud emergente, o para más bien ayudarle a canalizar sus necesidades y que pueda, a su egreso, poder ejecutar aquellas acciones de su propia atención de salud que lo vayan a llevar a finalizar este proceso por el cual entró al centro hospitalario o al centro o a la clínica, y que pueda hacer una mejor utilización de los servicios de salud y sentirse y estar mejor en su hogar. Sí, yo incluso podría comentar de que casi que ustedes son los ojos de los otros profesionales, ¿verdad? Porque ustedes son los que constantemente están viendo, están mirando qué es lo que está pasando, y es los que están informando y están poniendo al tanto, como dice usted, a los farmacéuticos, a los médicos, a los terapeutas, a todos ellos, ¿o me equivoco? Claro, sí. En ese sentido, sí, es mucho el quehacer de enfermería estar ahí presente, estar cerca del usuario, verificar las situaciones de salud que puedan ser manifestadas por la persona o que pueda observar, precisamente para canalizar adecuadamente la atención de salud y que la persona no se vaya a deteriorar, sino más bien que vaya a mejorar en su condición de salud. Claro. Bueno, Ana María, es hora de ir a una primera pausa de 3 bloques que vamos a tener. Creo que en el segundo bloque vamos a seguir conversando de algunos temas más a fondo y otras formas donde los profesionales en enfermería han ido explorando otras áreas de trabajo. Y vamos a hacer un corte acá y ya casi retornamos. Muchísimas gracias por continuar en su programa Vivir Mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, conversando acerca de esa excelente y extraordinaria labor que realizan los profesionales en enfermería. Y para esto nos acompaña la doctora Ana María Chávez, quien es enfermera y actualmente fiscal del Colegio de Enfermeras. Ana María, bueno, en el bloque anterior conversamos de que, una actividad muy sustantiva de la labor del profesional de enfermería son las labores hacia el cuidado de las personas ya enfermas en un tercer o segundo nivel de atención. Pero hay más, ¿verdad? Las enfermeras y los enfermeros han ido explorando otras áreas de trabajo, que no sé si nos podría comentar. Claro, aclararte ahí o ampliar un poco más, que no solo en este, digamos, nivel hospitalario, sino más bien también en las áreas de salud, en lo que se supone que en el modelo actual es un primer nivel de atención, atención primaria. Que si bien es cierto, no hay enfermeros en los EBAIS, las personas que les atienden a ustedes en los EBAIS no son profesionales en enfermería, sino más bien personal auxiliar de enfermería, sí, al menos en las áreas hay algunos de ellos que están trabajando en este primer nivel de atención, muy limitados por precisamente este modelo que no permite el desarrollo de enfermería en la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en esta atención primaria que se da según el modelo actual de salud. Entonces, estos son otros campos donde también está insertado en menor cantidad, en menor proporción el profesional en enfermería, y que también desarrolla una labor
sumamente importante en lo que es la atención de la persona en su hogar, a domicilio, cuando sus otras tareas en la parte de gestión de los servicios de las áreas de salud se lo permiten. Y en algunas áreas hay más profesionales, tal vez dos o tres, pero no están insertados en los EBAIS. Entonces es una limitación muy grande que se tiene actualmente para incidir más en lo que es la atención primaria de salud. Igual, en la misma línea, enfermería se desarrolla en otras cuatro áreas más. Está también en la docencia, de hecho ustedes... Eso le iba a preguntar, si en la parte educativa ustedes tienen ámbitos de acción. Sí, claro, principalmente en lo que es la formación académica profesional en enfermería, que en este momento está a nivel de licenciatura, como todos los profesionales del área de las disciplinas de la salud, que para poder laborar tenemos que ser licenciados, en el caso nuestro en enfermería, para poder incorporarnos y laborar. Entonces, en la parte docente, a nivel de universidades o centros privados y públicos, también enfermería desarrolla sus actividades en lo que es la formación académica de otros profesionales. En el ámbito de la investigación ha sido un poco más, menos acceso, el profesional en general, hablo no solo de enfermería, no tiende a ser muy dirigido a la investigación, lo hemos visto también en otras áreas de las disciplinas de la salud, y enfermería está afectada por esa situación también. No son todos los que desarrollan actividades y competencias en el marco de la investigación fuera de los escenarios de universidad, dentro de la universidad, o como un compromiso, un requisito de su carrera. Entonces, pero es una de las áreas de desempeño de enfermería, la docencia, la investigación, el cuidado directo también. La parte rectora, también la parte de rectoría, enfermería está insertada, un poco difuminado igual por el sistema de contratación que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Salud, pero hay enfermeros insertados en estas funciones de vigilancia de la salud, de rectoría de la salud y otras que maneja el Ministerio de Salud. También otros ámbitos de trabajo donde se ha insertado es la parte que me mencionaba anteriormente, laboral, donde trabaja con poblaciones sanas, insertadas en su medio laboral, trabajando aspectos de promoción de la salud en el ámbito laboral, previniendo que el trabajador sea afectado por las condiciones mismas de su entorno laboral y proyectando también acciones en mejora de ello para que la persona pueda vivir mejor también en su centro de trabajo, atendiendo su salud de una forma adecuada, rápida, oportuna y eficiente. Ana María, en el pasado las enfermeras se graduaban como enfermeras, pero hoy en día hemos visto que han surgido especialidades en enfermería. No sé si nos comenta. Claro, la evolución sociohistórica de la enfermería, así como lo mencionó usted hace un momento, ha venido desde una práctica empírica siglo pasado que inició, ha ido entrando en ese rigor científico que la misma profesión le ha ido, y el mismo desarrollo de Costa Rica le ha ido marcando, y ha sido interés de los mismos profesionales en enfermería ir entrando en esa formación académica ya reconocida. A partir de 1972, aquí en la Universidad de Costa Rica fue aceptada la Escuela de Enfermería, que ya existía desde mucho tiempo atrás, como parte del grupo de academias acá en la universidad, siendo la sede externa, estaba ahí por el Ministerio de Salud. Posteriormente, años después, de unos 12 años después, entra aquí al campus universitario, ya con niveles de licenciatura que le acabo de mencionar. Y actualmente la enfermería ha ido mejorando en cuanto a la amplitud de sus especialidades. Actualmente, a partir del 2008, se publicó por el Colegio de Enfermeras el reglamento de especialidades, donde se contemplan 31 especialidades en enfermería, desde las más tradicionales, que ha sido la obstetricia, la salud mental, y a otros campos más novedosos en el ámbito de la administración, de la docencia, de la investigación, propias y afines a enfermería como tal, como las especialidades en pediatría, en oncohematología, en médico quirúrgico,
quirúrgicas y otras especialidades que han ido incidiendo poco a poco en la atención del usuario en el ámbito de la salud. ¿Para qué objetivo? Para mejorar con conocimiento y rigor científico la atención del cuidado. Sí. Más específicamente en algunas áreas dependiendo del centro de trabajo donde se esté elaborando actualmente. Sí, 31 áreas o 31 especialidades. Reconocido. Es bastante. Ana María, bueno, ya casi tenemos que ir a hacer una segunda pausa, pero sí me gustaría tocar un aspecto que es fundamental. Y es que sabemos la labor y el desempeño que realizan los profesionales en enfermería, pero ellos también son humanos, ellos también se cansan. Y sabemos que sus jornadas normalmente son bastante extenuantes. ¿Es así o me equivoco? Sí, efectivamente, como cualquier persona, la recarga de trabajo incide mucho en la propia salud de la persona. Entonces hay momentos del quehacer, de la parte laboral, donde se le exige al profesional el trabajo extraordinario, aparte de sus 8 horas normales de la jornada laboral, con objetivos de cubrir los tiempos de enfermería que son menores en las instancias de salud, porque son pocos realmente en relación al total de trabajadores, por ejemplo, en la Seguridad Social, que son cerca de 50,000, enfermeros contratados son cerca de 3,800, son muy pocos. Entonces se exige mucho el tiempo extraordinario que debe cumplir el profesional para cubrir jornadas de atención en diferentes servicios, en emergencias, en los servicios, el resto de servicios hospitalarios. Es que son múltiples las labores. Son múltiples las labores y en casi todos los servicios de un centro de salud está presente enfermería. Ana María, vamos a hacer aquí una nueva pausa para seguir retomando este tema. Y ustedes allá en sus hogares, los invito a que continúen con nosotros en Vivir Mejor. Hola, ¿qué tal? Hoy conversamos con una estudiante de la carrera de enfermería que nos contó por qué eligió estudiar esta profesión. Bueno, pues enfermería abarca como dos áreas importantes que siempre fue de mi interés, que es el área médica, las ciencias de la salud y también lo que es la parte social. Entonces descubrí en enfermería esa profesión que siempre estuve buscando, esas dos áreas que encajan perfectamente con lo que yo siempre quise. Sí han cumplido con mi expectativa, pero siento que también enfermería, desarrollar la parte social y la parte médica depende mucho también de la personalidad de uno. Pues es así como un serio lugar donde yo pueda trabajar, no lo tengo, porque enfermería es como, abarca muchas partes. Uno puede trabajar desde una empresa hasta un hospital. Entonces en cualquier área me podría desempeñar. Ajá, tal vez como en hospital de adultos mayores. Muchísimas gracias por continuar en su programa Vivir Mejor. El día de hoy compartiéndoles el tema de la labor que realizan los profesionales en enfermería y para esto nos acompaña la doctora Ana María Chávez, quien es enfermera y además es fiscal del Colegio de Enfermeras. Y Ana María, bueno, en el bloque anterior conversábamos de que si bien los enfermeros son enfermeros o enfermeras, también son seres humanos y que ellos están pues sometidos a toda una serie de circunstancias muy difíciles en términos de agotamiento físico y agotamiento mental. ¿Existen tips, existen pautas, por ejemplo, para que se les puede dar a los enfermeros y enfermeras para tratar de sobrellevar la sobrecarga de trabajo? Aunado a esta sobrecarga de trabajo, sí es importante exaltar el involucramiento del profesional enfermero y enfermera en las situaciones cotidianas. Para nosotros en enfermería no solo vemos a la persona como una pierna que duele, un brazo que molesta, un ojo que está incómodo, sino vemos a la persona en su integralidad. Es parte del quehacer de enfermería tratar a la persona como un todo, con sus asuntos personales, familiares, con que si dejó a los chicos en la casa solitos o con la empleada o
todas esas situaciones que al final siempre inciden en lo que es la salud de las personas. Entonces, ese involucramiento también en la parte de personal del individuo, de la persona usuaria, también tiende a desgastar al profesional en enfermería, porque si bien es cierto, no es que es el profesional se ponga también a llorar en algún momento, como sí lo ha hecho muchas veces, es tratar de ayudar a la persona a sobreponerse en ese estado de salud que tiene y en ese estado mental o psicológico que le afecta a su salud, y todo eso también tiende a desgastar al profesional, sobre todo en jornadas más extenuantes, de mayores de 8 horas de trabajo. Se trata y se fomenta desde el mismo colegio profesional que la persona busque también alternativas para trabajar su propia salud, precisamente porque tiene que estar de forma equilibrada en su ámbito de trabajo para poder ser el soporte emocional y muchas veces de toda la atención de la persona para el individuo que está pasando por una situación de crisis, de una enfermedad, de un proceso de atención de la salud. Entonces, es parte de la promoción del trabajarse a sí mismo como profesional en salud, en su propia salud preventiva, en la parte de alimentación, en la parte de descanso, de trabajo físico, para que pueda ser una persona totalmente acorde al medio en que esté, a las situaciones de salud que esté manejando simultáneamente de 30, de 20 personas al mismo tiempo en un centro de atención de la salud. Ana María, ¿existen tabús o existen mitos con respecto a la profesión de ustedes? Por ejemplo, ¿que solo para hombres o que solo para mujeres? No sé. De alguna manera se ha manejado así en el tiempo. Bueno, de hecho somos una profesión eminentemente femenina, son relativamente pocos, ha ido incrementándose la población masculina en esta disciplina de la salud, pero sí se ha considerado siempre que cuida mejor una mujer en términos de género propiamente que el hombre en sí, aunque hemos encontrado también que hay profesionales enfermeros muy, muy buenos, muy dedicados, que también tienen mucha sensibilidad a los problemas de la persona para ayudarle a salir adelante de las situaciones de salud. Entonces, sí han habido situaciones que dentro del imaginario social se han considerado. De hecho, se considera también que el vestir de blanco es la enfermera. Ajá. Pero esto ha ido modificándose con el tiempo. De hecho, actualmente la que menos viste de blanco es la enfermera en los centros de salud. La que quiere ser tradicional puede utilizar su uniforme blanco completo con la cofia, pero ya ha variado a la utilización de ropa particular con gabachas o u otros tipos de uniformes, ¿verdad? Que permiten un mejor desempeño, una mayor más flexibilidad en las situaciones que se manejan en el día a día. También más comodidad, más frescura. Entonces, sí, actualmente la mayoría de personas que ustedes encuentran vestidas de blanco no son profesionales en enfermería. Y de hecho, más bien a veces muchas personas dicen, ay, no, pero es que yo le dije al enfermero y no me trajo tal cosa. Pero era el asistente de pacientes, era el auxiliar, era alguna otra persona que no puede ejecutar los actos de enfermería que puede ejecutar el profesional. Ana María, ya tenemos que ir cerrando pues el programa, pero sí me gustaría que usted nos pueda indicar cómo está viendo en este momento el Colegio de Enfermeros y Enfermeras, ¿verdad? El futuro de la profesión. Bueno, igual el colegio ha estado enfocado a promocionar el emprendedurismo en enfermería, dado que los ámbitos de salud se han ido cerrando con estas políticas del gobierno de reducción y contención del gasto. No se crean plazas de enfermería, se crean para otros profesionales y otras disciplinas, pero en enfermería profesional no. Se cierran, se congelan plazas y entonces ante esa mayor oferta de profesionales que han propiciado las universidades privadas y públicas sin estudios de mercado laboral, se ha tenido que promocionar desde el colegio el emprendedurismo enfocado al ejercicio liberal, enfocado a otros centros como la atención de adultos mayores, que dicho sea de paso también tenemos limitaciones en ese sentido porque no se contratan profesionales en estos centros. La mayoría de personal que contratan es personal misceláneo que atienda a los adultos mayores.
Y esa es una de las limitantes que se tienen, pero se ha querido trabajar también en que el profesional vaya retomando nuevos escenarios de trabajo, como este del ejercicio liberal, la parte de emprendedurismo, que muchas veces está tomada por empresas y franquicias extranjeras. Ana María, creo que el programa da para, más bien el tema da para otro programa. Yo la voy a invitar a que nuevamente nos acompañe. Pues por el día de hoy agradecerle muchísimo, y ustedes allá en sus hogares, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y los invitamos a ver la sección de Salud en Movimiento. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho. Nos encontramos en los circuitos biosaludables cerca de Bellas Artes. Hoy vamos a explicar los ejercicios que podemos hacer en esta estación y vamos a empezar con las dominadas. Vamos a empezar con la básica, el ejercicio básico de dominadas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la parte del tren superior, más que todo. Va a haber un movimiento donde los brazos, los codos se dirigen más que todo al cuerpo y la cabeza siempre está recta. Vamos a tratar de que la parte de abajo no tenga ningún tipo de balanceo. Si una persona es principiante y todavía no puede subir, lo que tiene que hacer es aprovechar, por ejemplo, aquí está esta piedra, ¿verdad? Lo que va a hacer es que se va a elevar primero, apoyando, ayudándose con las piernas, y va a bajar despacio una vez y vuelve a hacerlo de nuevo. Y sube de nuevo y baja despacio. Así el tren superior empieza a agarrar fuerza y empieza a adaptarse para poder hacer las dominadas. Vamos a seguir con otro ejercicio que podemos hacer en esta máquina, que más bien ahora vamos a trabajar con los oblicuos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos agarramos los brazos siempre recto y elevamos las rodillas. Las rodillas siempre van a estar en 90 grados, sube y baja. Es el movimiento normal. Puede hacer el mismo movimiento pero laterales. Okay, aquí estamos trabajando los oblicuos. Estamos trabajando el psoas ilíaco y los oblicuos. Muy bien. Y el último ejercicio que pueden hacer acá es elevando las piernas en 90 grados, todo el cuerpo en 90 grados. Entonces llega rectas y baja. Siempre el tren superior está recto y los brazos están rectos. No hay ningún tipo de flexión en este ejercicio. Recuerden que siempre con la respiración, cuando hacen el esfuerzo, botan el aire. Cuando van a hacer el movimiento, toman aire. Los circuitos biosaludables están diseñados para personas mayores de 12 años. Todos los circuitos tienen unas etiquetas. Pueden revisar las etiquetas si tienen la misma indicación en su comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Con esto terminamos nuestro capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias allá en sus hogares por preocuparse por su salud y por el bienestar de sus seres queridos. Hasta la próxima.